Aquí los tenés adentro. Yo no, lo, yo no los he tocado. No, no los tenías en una bolsa. Hola, hola, buenas noches compañera. Hola, hola. Muy buenas hola, noches. Hola. Buenas Good evening to everyone. <laughs> so, <laughs> okay, good evening. Uh, okay, um, I'm really sorry because I'm late. Uh, we are six minutes late. Um, but the thing is, I was just setting up some things here on my computer. Uh, I was updating something. Um, My apologies for that. Okay. So, but we're going to start with a class uh, that corresponds for today, for tonight, I mean. Um, and uh, when we're going to be working. Um, on the uh, topic that we left just yesterday, um, before starting with the class and the topic, um, I would like to know if you have any question so we can solve it right now. <clears throat> yes, teacher. Okay, I have me. an invitation. Go ahead. It's about the exercise and the... Which microphone. one? Mm, ya le digo. Este, el, el ejercicio... 1-11 parece please. Okay, one eleven. 11 just let me verify. What is happening with that exercise? Um, en la pregunta número 4, uh -huh. tuve uh, problemas y no, no entiendo la lógica de la, de la respuesta, entonces quería ver si me podría explicar. Um, lo voy a enviar. Ok, va. este qué número es. La 1.11, este me imagino que es la, la número 4, la que estuvimos revisando el día de ayer Vaya, sí. este... um, sobre ese tema eh, yo voy a meterme ahí porque yo estuve ayudando a los compañeros en la mediodía uh -huh. en el número 11 y les estoy explicando cómo se hace y vuelvo y repito como lo dije antes ahí está haciendo lo que es una, es una pregunta de poder o sea, can y les estoy explicando que es can para que mejor Vaya. entendieran pero bueno Vale, eh, permíteme, este yo yo le yo le ayudo este a ella en este, en este momento le voy a compartir la, la pantalla este en el ejercicio número 4, este eh, bueno nosotros estuvimos trabajando el día si no recuerdo fue el miércoles estuvimos trabajando acerca este de los adverbios de frecuencia ¿okay? dentro este de ciertas estructuras que nosotros tenemos ahí eh, veíamos este, diferentes tipos de preguntas, unas en las que utilizábamos eh, respuestas, eh, haciendo uso de los adverbios de frecuencia, y en otras, este, pues simplemente nosotros indicábamos o damos una respuesta eh, acerca del performance de algo, ¿ok? Eh, dentro de esas preguntas este, eh, estaba eh, entre ellas el how well, ¿okay? Cuando nosotros hablamos o oh, construimos una oración del whole world, eh, es cuando nosotros queremos eh, saber eh, qué tan bueno, ok, es alguien, algo, eh, sobre X actividad. Y veíamos nosotros este, dentro de esa estructura el uso del Ken. Eh, creo que más o menos por ahí es donde va su pregunta. Este, y, y el Kent este, se utiliza, yo lo mencionaba, cuando nosotros únicamente hablamos sobre habilidades. Ya eh, también explicamos que las habilidades son todas aquellas eh, actividades que este, se realizan o realizamos este, algunas veces, eh, pero... Aplica únicamente solo para un grupo selecto de personas. ¿Sí? Ponía algunos ejemplos. Tocar la guitarra sería una habilidad. Entonces, cuando yo voy a preguntar sobre una habilidad, eh, yo necesito utilizar, en este caso, eh, un auxiliar que me permita hacer eso. ¿Cuál sería entonces? Eh, en este caso sería Ken, que es el que yo utilizo para eh, cuando estructuro este tipo de, de preguntas, ¿sí? No sé si queda claro así. yes teacher, but I need more practice. But, no, no se preocupe, y tranquila que este, aquí no, no no si usted tiene alguna pregunta, este cualquier duda, pues háganla y yo con todo gusto estoy en la disposición este de resolverla, ¿sí? Así que tranquilos, Thank ¿no? You. Bien perfecto bien entonces nos vamos a mover ahora este a la sección número dos one uh, see uh, the section number two um in yesterday i remember we were discussing about uh, the use of past okay um, logramos ver las estructuras no verdad solamente estuvimos trabajando este um, identificando nos quedamos en el último audio que Puso teacher para escuchar y ya no tuvimos tiempo. Ah, fue ese, ¿verdad? Entonces, solamente nos quedamos en la conversación. Identificamos las oraciones. Vaya, el día de hoy voy a compartir entonces la pizarra porque vamos a trabajar este, lo, las estructuras, ¿ok? Um, como ustedes saben, en, en cada uno de los tiempos que nosotros tenemos en inglés, eh, tenemos diferentes este, estructuras. Para presente, pasado y futuro existen este, um, estructuras específicas para expresar X idea. ¿okay? En el presente, nosotros tenemos eh, presente simple, que es construir una oración con sujeto, verbo, complemento y ya. ¿Sí? Dentro de ese presente simple existen este, eh, formas de cómo estructurarlo, afirmativo, negativo, interrogativo. Eso ya, ya más o menos vimos o ya vimos cómo se trabaja este, en, en, en estos tiempos, en, en este tiempo en específico, ¿okay? en el simple present. También existen otras estructuras, no solamente el presente simple. Existe eh, también el presente simple haciendo uso del verbo to be que este, si bien eh, entra dentro de la misma categoría, esta uh, no utiliza un verbo auxiliar, en este caso no utiliza el do cuando construimos las oraciones. Bien, luego está otra, otra estructura que es el presente continuo. ¿Para qué nos sirve el presente continuo? Pues simplemente para indicar una acción que se está desarrollando en el momento. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? No. ¿Nos hemos perdido en algo? Si hay algo pues, que bien. no queda muy claro, pues me, me dicen y yo con todo gusto lo explico. Bye. Si yo no hay... me contesto rápido, por porque estoy comiendo ahorita que acabo de venir y no había comido todo el día. Va, <laughs> tranquilo, culpasé. tranquilo. No, tranquilo, tranquilo. Este, Luego tenemos nosotros eh, en ese... Tenemos ahorita definido este presente simple. Presente continuo, presente simple con el verbo to be. ¿okay? De la misma manera, en el pasado existen este tipo de estructuras. Eh, el día de hoy vamos a trabajar nosotros el pasado continuo. El pasado continuo este siempre lleva los mismos elementos. Lo único que, así como nosotros utilizamos el presente simple, hay ciertas reglas que debemos aplicar. Um, veamos lo siguiente. Voy a escribir aquí. Deme un segundo. Vamos a mover esto. Simple Past. Este sería pues el tema que vamos a desarrollar ahora, Simple Past. Y eh, bueno, teníamos nosotros eh, tres formas diferentes. Eh, a mí me gusta eh, crear fórmulas porque se nos facilita bastante el hecho de construir oraciones luego. Ok. Um, bien, vamos a iniciar nosotros con um, la forma afirmativa. Okay. Sería este que tenemos nosotros aquí. Eh, si yo creo la forma, la estructura o la fórmula este, para las oraciones afirmativas dentro del presente simple, eh, debo incluir ciertos elementos que se repiten casi en todas las oraciones o que son eh, mandatorios en casi todas las oraciones. Uno de esos elementos principales, ¿recuerdan cuál es? Subject. El sujeto. El ¿sí? sujeto. El sujeto. Recordemos, en, en español nosotros muchas veces lo omitimos, pero en inglés siempre, siempre lo vamos a incluir. ¿sí? En todas las oraciones, sea presente, pasado, futuro, ¿sí? siempre vamos a incluir nosotros el sujeto. Vaya. Ya tenemos el primer elemento. Segundo elemento: The verb. El verbo. Ok, en este caso vamos a utilizar un verbo, pero este verbo debe estar eh, escrito en su forma en pasado. Vamos a escribir aquí past verb, ok, Verbo pasado. Seguido del verbo pasado debemos incluir algo más. ¿Qué es? Complement. Complement. Bien, ahí está. ¿Sí? Complement. Aquí nosotros tenemos eh, la estructura básica del, del, del pasado simple: sujeto, verbo en pasado, complemento. Sujeto, ¿qué entendemos por sujeto? ¿Qué es un sujeto? Yo, yo... ¿De quién hablamos, los pronombres, de quién hablamos en la oración de quién hablamos en la oración ahora como sujeto nosotros podemos incluir nombres o podemos incluir pronombres sí nombres o pronombres de entre los nombres estos pueden ser uh, nombres propios o nombres comunes sí cuáles son los nombres propios de cada persona por ejemplo mm. Sí, perfecto. Ese, ese es un buen ejemplo. ¿sí? todos aquellos nombres que nosotros utilizamos para este, llamar a, a, a X persona, sí, o a las, a, a las personas, sí. Característica principal de estos nombres propios: todos inician con este, una inicial mayúscula. Dentro de los nombres propios también tenemos los nombres de ciudades, los nombres eh, de países, sí también se consideran nombres propios. Los nombres comunes, entonces, serían todas aquellas cosas, por definirlo de esta manera, todas aquellas cosas que nosotros podemos observar y podemos tocar, ¿sí? Cosas tangibles, ¿sí? Bien. Voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, como nombre común podría ser computadora, lápiz, televisor, ratón, gato, ¿sí? Nombres comunes, teléfono, ok. To todas esas cosas que nosotros podemos ver y tocar, se consideran nombres comunes. Bien, ahora, el verbo en pasado. Aquí es donde vamos nosotros a aplicar este, una... Es una pequeña regla, pero que está dividida en dos partes. Y les explico esto. Vaya. Una vez habiendo definido nosotros el, 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 el sujeto, que es lo que vamos a utilizar, nos vamos a encontrar que existen dos tipos de verbo en pasado. ¿sí? Eh, los verbos que nosotros conocemos como verbos regulares y otra categoría que se conoce como verbos irregulares. Ya han escuchado sobre ellos. Vaya. En, esas, eh, en esos dos tipos de verbo, eh, los más fáciles de identificar son los verbos regulares. ¿Por qué? Porque estos terminan en ed. ¿sí? No hay este, ninguna otra regla que nosotros podamos este, aplicar, simplemente que estos verbos regulares terminan en ed y ya. ¿Sí? Claro, dentro de este, estas, estas formas, eh, sí eh, vamos a aplicar, o sea, no en sí la, una regla general, ¿verdad? Pero sí existen como ciertos eh, verbos que llevan ciertas características, ciertas estructuras que eh, nosotros debemos eh, pues tomar en cuenta. Por ejemplo, ah, por ahí existe una regla gramatical que nos dice que cuando un eh, cuando un verbo que termina este en y griega, ok, eh, y esta es parte de, de una vocal, eh, lo que nosotros vamos a hacer es eliminar esa y convertirla a una i latina, y le vamos a agregar el ed, Sí. esas son un, pequeñas, pequeñas cositas, pues que nosotros vamos eh, a tomar en cuenta, ¿sí? Ahora, eh, también dentro este, de, de esta categoría eh, existen, o sea, de, dentro de, de los verbos en pasado existen los famosos verbos irregulares. ¿Qué sucede con los verbos irregulares? Bien. Sucede que los verbos irregulares no siguen una regla eh, para nosotros poder identificarlos y decir ah, no esta la vamos a eh, le vamos a colocar este eh, digamos este sufijo o este prefijo eh, de esa manera porque se escribe de esto y esto no 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 existe esa eh, eh, ningún tipo de regla que nos indique ¿Cómo nosotros debemos eh, construir o, o, o escribir un verbo en pasado? Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué, ¿Qué nos queda? Aprendernos el verbo. Aprenderse la lista. Aprenderse la lista. Y no hay, no hay ningún otro camino, ¿sí? No hay ningún otro camino. Así que nos toca aprendernoslos. Eh, y aquí es donde viene, pues, lo, lo, lo quizás diríamos lo más complicado, porque debemos identificar eh, qué tipos de verbos son regulares y qué tipo de verbos son irregulares, para nosotros poder, este ya sea si son regulares, aplicar la regla que dice que en el, en el pasado los verbos tomamos la forma base y le agregamos el ED, ya. Pero si son irregulares, pues identificamos cómo se escriben en pasado y ya, ¿sí? Bien, ahora, eh, después de eso, nosotros simplemente agregamos un complemento. Los complementos pueden ser cualquier información extra que nosotros queramos agregar a la a oración. Construyamos un ejemplo. Ahorita en el chat, eh, solamente tomando en cuenta esta estructura de, eh, perdón, esta forma afirmativa del pasado simple, eh, me gustaría que... Colocarán ustedes un ejemplo de ello. Utilicen un sujeto, un verbo en pasado y un complemento. Escríbanlo en el chat. En el chat de Zoom, por favor, porque en el chat de WhatsApp no, no lo tengo visible ahorita. Vale. Voy a ir copiando algunas en la pizarra para, para que los vayamos este, viendo. Aquí tenemos ya varios ejemplos de. de oraciones en han pasado. Bien. Si ustedes observan, pues todos los ejemplos que ustedes me dieron ahí, bueno, los que están este, compartiendo ahorita ahí, sus compañeros, todos estos terminan en ed. ¿Sí? Sujeto, I. ¿Ok? Verbo, work. Y complemento, le hemos agregado aquí yesterday in the morning o we have some other sentences like I study English every night I play soccer Okay ahí tenemos nosotros esta estructura es bastante sencillo verdad solo son tres elementos bastante fácil de construirlos bien um, no sé si déjeme revisar a ver si alguien ya compartió alguno con eh, un verbo irregular. Eight. Ah, I ate. Va, pero aquí le vamos a agregar un complemento. I ate some. Déjame un segundo. Ok, I ate some potatoes this afternoon. ¿Sí? Vaya. Si vemos este esta, esta oración, eh, tiene los tres elementos eh, que toda oración de, de eh, pasado simple en forma afirmativa debe tener, pero una característica que muestra esta oración es que no tiene el ¿Sí? Entonces se considera como un verbo irregular. ¿Cuál sería la forma base de eat? Eat. 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 Ok, eat. Muy bien. Cambia su estructura. Eh, la forma en la que nosotros lo escribimos eh, cambia totalmente. ¿Sí? Bien. Ahora. Esto sería únicamente con la forma afirmativa, ¿sí? cuando vamos a tener nosotros esta, eh, estas formas de construir oraciones. Y veamos por qué solamente en, el, en la forma afirmativa. Bien, ah, déjenme un segundo, voy a cerrar esto y voy a eliminar esto. Vale. Ahí está. form. Bien. En la forma negativa es mucho más sencillo. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué será? Por el auxiliar. El auxiliar. El auxiliar. Exactamente. ¿Sí? Por el auxiliar. Voy a escribir la fórmula por aquí. Recordemos, nosotros necesitamos un subject. Siempre. Ok. Un subject. Vaya. Aquí es donde viene lo interesante. Cuando nosotros construimos pasado simple en forma negativa, nosotros vamos a hacer uso de un auxiliar. Ok. Eh, ¿Cuál es el verbo auxiliar que vamos a utilizar? Did. 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 Ok. Did. Perfecto. Y como es una forma negativa, ya tenemos que eh, el did es el pasado de do. Ok, ya tenemos este eh, el pasado en este caso. Y este para que esta oración sea negativa necesita un adverbio que modifique el verbo. Sí, en este caso yeah. le vamos a agregar el not. Ok, did not. Bien, seguido de eso, aquí, aquí es donde viene la parte fácil porque nosotros solamente vamos a colocar el verbo. Verbo... En su forma base. Déjenme un segundo. Ah. Voy a escribir completo. Ok. La forma base del verbo. ¿Sí? Eso es lo que vamos a incluir nosotros. Por eso es que se nos hace muchísimo más fácil una oración negativa en pasado simple. ¿Sí? Este es un subject, es una B aquí. Bueno, vale, seguido de eso, ya sabemos nosotros que, pues, para agregar información, nosotros utilizamos los complementos. Vaya. Vale. Con esta fórmula ahora, entonces construyamos una oración y compartámosla en el chat de Zoom. Y yo las voy a compartir aquí en la pizarra. A ver. Ok, we didn't make any call. Okay, he didn't go to school. I didn't go to the party. Muy bien. ¿Qué otras tenemos por aquí? She didn't drink coffee in the morning. Voy a compartir esta, pero algo hace falta aquí. Bueno, nos vamos a quedar, este, no sé si está correcto, ah, va, Francisco, vamos, vamos voy a tomar su, su ejemplo, si me da permiso aquí. Dele. Gracias. Gracias a usted. <laughs> Este, aquí tenemos, voy a apartar estas dos porque me van, a, me van a ayudar a identificar qué es lo que le hace falta. O qué es lo que debemos este, verificar en ellas. Vaya. Aquí tenemos nosotros esta oración. ¿Sí? We didn't make any call. ¿Ok? Aquí, si ustedes observan en esta expresión didn't, es eh, simplemente, pues no, ahí nos adelantamos porque pues, ustedes ya conocen la estructura y pues se les hace muchísimo más fácil este, escribirla. Um, cuando nosotros construimos el, el, el pasado simple y utilizamos el did not, existe una forma de contractarlo, o sea, de pronunciarlo más rápido. Eh, en lugar de decir did not, nosotros simplemente decimos didn't. Y esa es la forma pues, en la que lo hacemos. Ahí nos muestra el compañero este, eh, la estructura, cómo se debe contractar. ¿sí? Ahora, eh, se nos hace fácil porque la forma, decimos que la, la forma del verbo es, es, es su forma base. ¿sí? Y complementamos con una información extra. Aquí no hay pues de... Tanto que, que, que discutir porque teniendo la fórmula, fácilmente nosotros construimos este tipo de oraciones. Ahora, aquí tenemos otro ejemplo: She didn't eh, drink coffee in the morning, eh, he didn't go to school, he didn't go to the party. Bien, son buenos ejemplos en pasado simple. Ahora, con su permiso, este, tengo por aquí estas dos oraciones: esta y esta que este me compartieron en el chat ayúdenme ustedes identificando este qué es lo que hace falta el verbo el la verbo, primer, el primer. verbo. Va en sí, el primero en sí, el primero no va en su forma original la va en y el, el segundo lleva ing va en excelente el segundo es pasado progresivo Excelente. Es pasado Bye. continuo, por eso lo puso con ANG. Entonces, como es pasado simple que estamos viendo, no tiene que llevar a ANG. Exactamente. Bye. En, el, en el pasado simple, este nosotros debemos. Déjenme un segundo, quiero ver dónde está esto. Aquí está. Bye. En el pasado eh, simple, nosotros, según la estructura, bien, aquí tenemos el sujeto, ¿ok? Tenemos el did not. Que lo contractamos en didn't, pero se nos olvidó algo. ¿Sí? Colocar aquí exactamente el verbo en su forma base. Yeah. ¿Qué verbo debe de llevar? Do. 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 Okay. do. I didn't do my homework. Do. I didn't do my homework. Excelente. Bye. In, ¿Se puede usar make? Mm, no, porque make es para construir eh, cuando usted está eh, elaborando este, eh, algo, ¿sí? El do generalmente se utiliza. Eh, ¿cómo, cómo lo explico? Es que los dos este, eh, en español significan lo mismo, pero tienen diferente propósito. Eh, vaya. Nosotros utilizamos el make. Cuando nosotros estamos construyendo algo, por ejemplo, construir una casa, este, eh, construir este, una maqueta, ¿sí? hacer o un hacer, una ma hacer un platillo, ok. Eh, eh, la, la, la idea sería en, en, en craftear o, o, o elaborar algo, ¿sí? Ahora, cuando yo me refiero a actividades como eh, do my homework, eh, nosotros definición. vamos. Exactamente. Ahí ese es el punto. Sí. Son acciones que nosotros estamos realizando. Por ejemplo, este yo puedo utilizar eh, do con otra, um, otra acción. En este caso podría ser. Um, de, de, de... okay I didn't do my exercise. Bien. Ese es, es un buen ejemplo. Sí. I didn't do my, uh, my workout. Ok. Workout like. Eh, hacer ejercicio, ¿verdad? Si, no sé si me voy a entender con eso. Yes. Va, excelente. Yes, Ahora pasemos al número al número dos. Este, en el segundo, aquí, pues simplemente la corrección que le debemos hacer es eliminar el ING. El ING no se utiliza. Porque estamos hablando únicamente de un eh, pasado simple, ¿sí? En el pasado simple, la forma base es la que nosotros vamos a incluir, ¿sí? I didn't eat the whole day, okay, or the whole day. Sí, I didn't eat my food. I didn't eat my lunch, okay, my breakfast. Complementos que nosotros podemos decirle. Este, agregando a la, a la oración. ¿Sí? Esas sería, esa serían, esas este, la, serían las formas pues, que nosotros vamos a, a, a tomar siempre como base para el pasado simple. Ahora, ¿cuándo utilizamos el ing? Cuando nosotros hablamos del pasado. Progresivo. Sí, no, progresivo, exactamente. O continuo. ¿Sí? Es lo mismo, pasado progresivo, pasado continuo, recuerden, este, hacemos referencia a la misma estructura. Bien, aquí tenemos nosotros la forma negativa. Ahora veamos la siguiente. Eh, déjenme un segundo, vamos a borrar todo esto. Vale. Ok, interrogative form. La forma interrogativa. Aquí nosotros, este, eh, para la forma interrogativa, eh, en la estructura hacemos un cambio. Y esto sucede en casi todas las preguntas. ¿Cuál es ese cambio? Que el auxiliar va primero. El auxiliar va primero. Exactamente. Vamos a utilizar como en este, en este caso. Para las interrogativas, el auxiliar did. Seguido de ello, el subject. Y seguido del subject, el verbo. Ahora, ¿qué tipo de verbo vamos a utilizar? La forma base. Solo le voy a colocar base para que se... Eh, creo que ahí se sobreentiende. Aquí podemos eh, algunas veces, bueno, en algunas veces si queremos agregar más información, le podemos agregar un complemento. ¿Ok? A esta estructura. Ahí tenemos la fórmula. Dit, más el subject más el eh, verbase o base verb, ¿ok? Más el complemento, o complement, más. El signo de interrogación. Aquí, para, para que tenga sentido, aquí puse erróneamente. Esto debe ser base word. Adjetivo siempre antes del, del nombre. Vaya. Um, esta estructura es la que nosotros vamos a utilizar para, para las preguntas. ¿sí? Ahora, observen esto, porque eh, en la forma interrogativa. Hay dos subcategorías. ¿Las, ¿Las logran identificar? Respuesta corta y la otra de, con más explicación. Excelente. Lo que nosotros en español le llamamos este, preguntas abiertas y preguntas cerradas. ¿sí? Es el equivalente de esto. En inglés tienen su nombre: Yes, no questions. En WH questions. ¿Ok? Preguntas abiertas, preguntas cerradas, lo mismo, ¿verdad? Ahora, ¿qué tipo de estructura tenemos aquí? Just no question or WH question? Yes, no, yes, question. no question. Yes, no question. Ok. Entonces, si nosotros eh, tenemos esta estructura para este Just no question, vamos a tener también. Eh, dos formas en las que nosotros vamos a contestar. Y esto va a depender, recordemos, de, del, del sujeto que nosotros utilicemos. Por ejemplo, si yo utilizo... Eh, el sujeto you, o sea, yo estoy haciendo una pregunta directa este, a X persona, pues era Reina, Ricardo, a, a, hasta a Nadia, ¿ok? Y yo digo, por ejemplo, do you... Eh, ¿Did you do your homework? Okay. ¿Did you do your homework? Pregunta directa, ¿sí? ¿Cuál sería la estructura que vamos a utilizar para contestar? Puede ser que mi respuesta sea, yes, yes I, did. I did exactamente, o puede ser que me no, conteste con, no, I, I did. did. I did not not o oh, I didn't. ¿Ok? El punto al final siempre. ¿verdad? Sí. Yes, I did. No, I did not or no, I didn't. ¿Sí? Esas van a ser nuestras respuestas. Si estoy preguntando sobre alguien más, ¿cuál voy a utilizar entonces? ¿Qué pronombre voy a utilizar? Si yo le pregunto a Luis por sí, Carlos. Sí, sí. Vamos a utilizar sí, sí. A he Ok, si es este, eh, digamos un, un ejemplo, reina, Ajá. utilizaríamos she. she. Ok, uh, yes, she did, no, she did not, o no, she didn't. Ok. Yes. Quedamos claros ahí, ¿verdad? Yes. Bien, uh, excelente. Yes, okay. Excelente, excelente, porque después vamos a, a trabajar y vamos a hacer unos ejercicios con esto. Vaya, ahora vamos Bueno, le voy a colocar el nombre a esto Porque esto se le conoce como los Yes No Question Vaya Ahora, movámonos a la otra parte Los W Each Question WH Questions Bien en los WH questions, eh, aquí es bastante sencillo. La misma estructura vamos a utilizar. Déjenme un segundo, vamos a ver. Ay, no me lo puede, no, no me lo copia. Déjenme ver. Aquí sí. Vaya. Vale. Vamos a utilizar la misma estructura, decimos. El único cambio que va a tener. Es que el WH question, nosotros lo vamos a colocar, perdón, el WH word, nosotros lo vamos a utilizar antes del auxiliar. De esta manera. Y la oración nos queda así: WH words, plus did, plus the subject, plus the base verb, eh, base form of the verb, plus the complement, plus question mark. ¿ok? Misma estructura. Lo único que aquí le estamos agregando son los wh words. Eh, ¿recuerdan usted, ustedes los wh words? Yes. ¿Cuáles son? ¿Y qué otros? Why? Ah, el why nos hace falta, ¿verdad? Va. Ahí tenemos algunos de ellos. Creo que nos hacen falta un par. No los, no, no, no los tengo a la mano ahorita. Va. Which were, what, who, when, how, whose, and why. Esos serían algunos de los WH word que nosotros podemos utilizar en esta oración. Cada uno tiene su propósito, ¿Sí? Which se utiliza para algo, ok. Where se utiliza para este, eh, con otro propósito. Identifiquemos cuáles son. ¿Para qué utilizamos which? Para preguntar cuáles. Para preguntar cuáles, ¿sí? O mm, definiéndolo de otra forma sería definir um, este, entre dos opciones, ¿sí? Where, ¿para qué lo utilizamos? Lugar. ¿Lugar? No, para ¿Dónde? ¿Dónde? ¿What? ¿Preguntar qué? ¿Preguntar qué? ¿Información? ¿Preguntar algo en el tiempo? ¿Sí? ¿El who? ¿Preguntar sobre alguien? ¿Personas? ¿When? ¿Cuándo? ¿Por qué momento? ¿Por tiempo? ¿Excelente. ¿How? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Who's? Posición quién? ¿De quién? ¿De quién, es? ¿De quién, de quién, es? ¿De quién? Sí. Ok. Why? ¿Por qué? ¿Por qué? Ok, ¿por qué? Porque, porque, porque. Porque. Okay, porque. Reasons, ¿verdad? Bien, o sea. ahí tenemos nosotros estas estructuras. En el chat de Zoom escribamos dos ejemplos. Uno con el yes, no question y otro con el WH eh, Questions. Ok escribamos ambas enviémoslas eh, juntas para así yo las escribo aquí o las las paso mejor dicho aquí en la, en la pizarra <laughs> Voy a tomar algunos ejemplos aquí, los van a ayudar a, a corregirlos. ¿okay? ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Aquí estoy agregando yo algunos ejemplos. Bueno, vamos a quedar con estos. Creo que, que suficientes solamente para identificar un par de cosas. Gracias. Bueno, vale. tenemos aquí este, estas oraciones. Eh, identifiquemos. Hagamos uso del, del, del annotate. Um, identifiquemos cuáles necesitan este, ser corregidas. Eh, utilicemos las los, los um, la, las estrellitas que aparecen ahí. Los stamp. Los stickers. Creo que ahí les aparece un botón a la, a la par del botón de dibujar, de draw. Aparecen los stickers, las estrellitas. Si sí, las. ¿Las identificaron? Hola, hola. No. Ah, esto lo vamos a encontrar, acuérdense, en el, en el annotate, en, en la opción de Zoom. Sí, And which is your favorite color? Eh, se me fue, lo estaba editando y por error lo envié, no lo había terminado. Ah, bye bye, Pero, <laughs> tranquila, sí. No, no se preocupe. Sí, aquí solamente la vamos a tomar como ejemplo nada más. Ups. Ah, ya la encontré. Ya la encontró. Va, excelente. Yes. Coloquen las estrellitas ahí donde, donde se necesita una corrección. La oración que necesite corrección, colóquensela ahí a la par. Bah, ahí tenemos. Bah, yo creo que ya con esas identificamos este las oraciones, ¿verdad? Tenemos esta. Ya no me cambió el color, ¿verdad? Bueno, vamos a dejar así. Tenemos este, which is your favorite color? Creo que ya la mayoría sabe cuál es qué es lo que nos hace falta ahí, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos hace falta? poderosísimo did primero question mark porque es una pregunta segundo wow. is sí. is favorite color okay la oración eh, qué tipo de oración es Ajá. Presente simple. Presente simple. Sí, presente simple con el verbo to be. Ok. Así que esta no la vamos a tomar este como ejemplo porque no cumple la característica de utilizar el auxiliar did más el sujeto más el verbo en su forma base, ¿sí? sí Vamos, bueno, perdeme un segundo. Quiero utilizar esta, no la vamos a tomar, ¿verdad? Porque, uy, perdón, es presente simple. Ahora, nos quedamos entonces con las eh, los siguientes ejercicios. perdón, eh, oraciones, ejemplos. Este. ¿Cuál es el problema con esto? Apagar los micrófonos que se llevan una. Ah, déme un segundo. ahí está eh, la siguiente oración why did she work weekend porque este, la hemos seleccionado porque es porque es cuando cuando ella trabajó el fin de semana la hmm. el why nos no sé, de forma la pregunta. que sí. uh -huh. Va, ya, ya le voy a responder. ¿Alguien tiene alguna idea de por qué está eh, incorrecta? Porque está utilizando un no adverbio frecuencia, ticha. ¿Hola? ¿Perdón? Porque está utilizando algún adverbio, no. Mm, no. Tal vez el complemento no, no le el faltó. Complemento. O. o um, modificarlo un poco, ¿no? Les faltó. Yo pensaba que ¿Quién respondió aquí? Disculpen. ¿Quién, ¿quién dijo on? ¿Qué yo. le faltaba on? María ah, y Carlos. María y Carlos. Bah, María y Carlos excelente. ¿Sí? La oración está correcta. Lo, el único inconveniente que tiene es que no tiene el on, ¿sí? Pero la idea está correcta. Nosotros podemos utilizar el why, ¿sí? Tenemos el auxiliar did. Tenemos el sujeto, tenemos el verbo en su forma base. Lo único que nos hizo falta fue el on. ¿Ok? Porque recuerden, cuando nosotros hablamos este, de días de la semana o hacemos referencia a días de la semanas, eh, nosotros debemos utilizar la preposición. ¿Sí? La pregunta nos quedaría entonces: ¿Why did she work on weekend? ¿Sí? ¿Por qué trabajó ella el fin de semana? ¿Sí? estamos preguntando nosotros por, por qué? Reasons of something, ¿okay? La razón de algo, ¿sí? La oración está buena, ¿sí? Perfecta, cumple todos los elementos. Lo único que nos hizo falta el on, ¿okay? Solamente tómenlo en cuenta porque cuando hacemos referencia a días de la semana, esto Siempre, este, debe tener, pues, para que tenga, este, la idea completa, la oración, su preposición, ¿ok? Excelente, gracias, Carlos, María. haber utilizado ahí el app, no, porque nosotros en este caso el at lo utilizamos únicamente para este eh, cuando hacemos referencia a horas específicas, cuando hacemos referencia a días de la semana, en este caso lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, bueno todos los días de la semana y eh, días específicos como eh, weekend que, que componen sábado domingo, nosotros vamos a utilizar el on, sí. Lo mismo si nosotros decimos eh, Week, okay, que comprende de lunes este, a, a domingo. Sí, a domingo, no, perdón, sería este, los, los, eh, los días de la semana, ¿sí? Y los fines de semana. Cuando nosotros hacemos esa, esa diferencia entre días eh, de la semana de lunes a viernes y eh, esto se conoce como eh, los, los business day, ok. Semana laboral. Semana laboral, ajá, pero, pero es que tiene, tiene un nombre, se me ha escapado ahorita. Uh, bueno, ya, ya me voy a recordar de, de esa palabra. Este, pero de, no sé si me comprende, pero cuando hablamos de lunes a viernes y fin de semana, este, entonces nosotros utilizamos el on, ¿sí? Si hablamos de un día específico, también vamos a utilizar el on, ¿sí? ¿Why did you work on Sunday? ¿Why, eh, why did you work on Friday? ¿Sí? Es la preposición eh, que utilizamos para ese propósito. Ahora, si nosotros vamos a hablar de una hora específica, entonces ahí la preposición sí va a cambiar. Podemos utilizar de hecho el mismo ejemplo. Why did she work at 3 p.m.? Ok. Why did she work at 10 in the morning? At. El at, la preposición at, nosotros este, la utilizamos para horas. ¿Sí? No sé Se si puede. queda claro. Sí, gracias. Va, excelente. Dígame. Perdón, una, una consulta. Y en el caso de que nosotros, usted dice que el on lo vamos a utilizar siempre que utilicemos días de la semana, ¿verdad? Y uh -huh. en el caso de que nosotros hagamos una oración, ¿sería incorrecto decir, digamos, where did they go to last week? The last week, no, no. Esta, estaría, estaría bastante Why did she? When last week. Eh, creo que debemos completar la, la oración con, con un complemento ahí, pero la estructura estaría bien. No es necesario, es que el, el la preposición nosotros la utilizamos pues simplemente para indicar este, eh, x día, ¿sí? ¿sí? Pero este, si ya nosotros hablamos sobre otra cosa, no es necesario a, a, a agregar o, o utilizar una preposición si no la necesita. Ok, entonces, en es, digamos, en esa oración, yo le, le consulto porque en esa oración estaba, había copiado yo como ejemplo, uh -huh. pero me he quedado ahorita que estaba hablando de los días. Entonces, en ese caso, tendría que cambiar el de last week como eh, en el caso on last week. No, no, eh, no, en este caso la... no. No, 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 en este caso no, no debe, no debe utilizar este, la preposición porque no la necesita. Ok. Sí, es que la preposición este, sería el equivalente de decir en español porque ella trabajó el uh -huh. lunes, ¿sí? El él uh -huh. nosotros es eh, lo que pues, vamos a traducir o el equivalente del, del inglés como eh, en este caso sería el on, ¿sí? Uh -huh. Uh -huh. Ok. Va, cuando utilice usted el ejemplo, por ejemplo, de last week o de last date, aquí simplemente hacemos referencia a un día, pero no requiere preposición. Por qué trabajó ella la semana pasada? No requiere este, una preposición para ello. Simplemente utilizamos la frase de las week y está, está correcto, ¿sí? No sé si me voy a entender. Yes. Sí? No, Carlos. Yes teacher. Yes teacher. Va, excelente. Gracias. Si quedan dudas, pues este yes. con todo gusto las aclaramos. Ahora Siguiente oración. Uh, veo dos estrellitas por ahí. En la oración eh, que nos dice What did you eat in the restaurant? ¿Por qué? ¿Por qué está incorrecto? Ahí opinando lo que marcaron, por favor. ¿Quiénes fueron? Creo que puede ver. Lo que marcaron, digan ahí qué pasó ahí. <risa> <risa> Se durmieron. No, a las nueve fueron quizás. No, tranquilo. En este... Exacto, sí. Nosotros cuando hacemos referencias a lugares... Eh, sí podemos utilizar in cuando nosotros, eh, pues simplemente este, uh, es que realmente está correcto de ambas formas. Este, lo único que cuando nosotros hacemos referencias a lugares eh, es bastante común este, utilizar el at porque estamos hablando o, o haciendo referencia a, a lugares específicos. Okay, what do you eat at the restaurant? ¿Qué este, comiste en el restaurante, ¿sí? Aquí nosotros vamos a utilizar el at para hacer referencia a lugares específicos. Ahora el in se utiliza y, 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 y este bueno también está correcto, pero este, cuando nosotros a, a, hacemos referencia pues eh, al espacio donde está o, o estuvimos ubicados, ¿sí? El in se utiliza cuando eh, Digamos, nosotros estamos dentro del lugar, ¿sí? O hacemos referencia a algo que está dentro este, de ese restaurante. No sé si me voy a entender. Yes, teacher. Pero contrario es, son, ¿verdad? Cuando está como a un lado o fuera del, del lugar. Eh, sería outside. Si fuese fuera del restaurante. El on se utiliza más que todo cuando hacemos referencia a algo que está sobre algo. ¿sí? Okay. Va, sí. Les, les voy a pasar. Va, para, para que quede más claro este tema, lo que vamos a hacer es que les voy a compartir un enlace donde aparece un. Bueno, de hecho creo que lo tengo ya listo. Este, donde aparece el uso del in, del on y del at. Denme un segundo, se los voy a compartir aquí el WhatsApp. Mientras tanto, vamos viendo este la siguiente oración. ¿Qué es lo que sucede en esa oración? Ajá. Los de no, las estrellitas, no, ¿qué pasó? Los de las ¿De estrellas. ¿De estrellas? No, 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 no tiene signo de interrogación. No tiene signo de interrogación. Excelente. Gracias, Marvin. Este, En esta oración dice: Where do you go on your vacation? Where do you go on your vacation? Lo que nos hace falta ahí es signo de interrogación. Recuerde, ah, solo estos son detallitos nada más, ¿verdad? Este. Eh, Utilizar cuando estamos escribiendo eh, es inicial mayúscula. En este caso, Word tiene que ser con inicial mayúscula. De hecho, yo estoy cometiendo un gran errorazo aquí. Este, está escribiendo solamente en mayúsculas. Pero eh, les digo esto pues, para que lo tomen en cuenta cuando ustedes están es escribiendo. Eh, lo hagan pues, de, la, de la forma correcta. Eh, dígame. Este, y a propósito y en, en inglés también se interpreta igual que en español porque en español cuando uno escribe así todo con mayúsculas se interpreta como que está gritando es sí la la, lo mismo no sí sé la si misma en inglés también aplica sí aplica Pero lo mismo o sea la así la idea la idea es la es la misma que ¿okay? es este eh, similar si yo escribo este mayúsculas es como que estuviera eh, elevando este mi voz para expresar algo, sí. Por eso, este, me disculpaba hace un, un, un momento porque eh, estaba escribiendo solo en mayúscula, lo cual es incorrecto hacerlo. Pero ustedes no lo hagan, ¿ok? Cuando escriban en tanto en español y en inglés. Bien, um, ahorita les estoy compartiendo el, esta imagen. Ya la encontré por aquí. Es esta donde aparece el uso del int, del on y del at. Ahí les aparece también algunos ejemplos, cómo se utilizan. Y este, también les muestra eh, las formas o oh, dónde nosotros podemos utilizarlo. Por ahí les dice este, que el, el int nosotros lo utilizamos, por ejemplo, en este tiempo, ¿okay? cuando hablamos de centuries, decades, years, months, weeks, ¿ok? Cuando hacemos referencia a número de semanas. Eh, de ahí está el on, que se utiliza en dates, que es lo que vimos hace un momento, cuando hacemos referencia a días específicos de la semana. Y el add, que este, hace referencia um, en el caso de horas, que es lo que yo les mostraba este, hace pues, un momento. Ahora, en el costado derecho, ahí nos muestra también que el int nosotros lo utilizamos también para este, eh, definir lugares. Vemos que el int se utiliza, por ejemplo, en países, ciudades, ok, o. o, o en este caso sería como los, los, los neighborhoods, los. Um, esto se traduce como, como vecinarios, ¿sí? Eh, también se utiliza el on, nos muestra ahí, en streets, en avenues, ¿ok? Y el at, en address, en specific locations, lo que decíamos hace un momento. Si nosotros hablamos de un eh, lugar específico, nosotros utilizamos el at, ¿sí? Dentro de las oraciones. Ahí lo, ahí lo pueden este, revisar ustedes. Gracias, profe. Vaya. Bien, estoy viendo ahorita el reloj que nos hemos pasado ocho minutos. Este, así que lo vamos a dejar hasta aquí porque solamente tenemos una hora para poder trabajar. Y mis disculpas porque primero... Este, ya estamos un, po un poquito tarde y entiendo pues que muchos deben descansar y tienen que madrugar para ir a trabajar el día de mañana ok así que vamos a continuar con este tema eh, solamente lo vamos a dar pro finalizado pues el día de mañana eh, vamos a trabajar el día de mañana también en algunos ejercicios que están eh, ahí en la plataforma lunes solamente tichera. ah perdón el lunes bueno. el lunes es es cierto, el lunes, el día lunes. El teacher ya quiere que sea lunes. Ya nos quiere ponchar a todos. No, no, no. no. Entonces, continuaríamos el día. No, que descansemos. No, no, como no, sí. Tranquilos. Nos vemos el día lunes. El día lunes vamos a terminar con este tema y este, pues no les voy a dejar ninguna actividad del día de hoy. Eh, vamos a esperar terminarlo pues para poder practicar un poco. Así que eh, pasen una feliz noche, descansen y nos vemos este próximo lunes. Bendiciones Gracias, a todos. Gracias por Have no a, a nice night. Blessings for all of you.